¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, me da mucho gusto saludarles. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie Historia y Anécdotas del Deporte en la UNAM. Historia y Anécdotas del Deporte en la UNAM, que el día de hoy tenemos y cerramos este capítulo con la disciplina de remo. Ayer tuvimos Aprende un deporte, conocimos sobre la historia del remo y el día de hoy en Historia y Anécdotas del Deporte en la UNAM platicaremos concretamente de la historia de esta disciplina deportiva, el remo, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da muchísimo gusto saludar y darle la más cordial bienvenida al profesor Pablo Enrique Ortiz Alcántara. Él es presidente de la Asociación de Remo de la UNAM de 2015 a la fecha. Ha sido entrenador de remo de este deporte dentro de la institución, dentro de la UNAM, desde 1997 y también ha sido entrenador nacional y entrenador nacional auxiliar en distintos eventos, tanto nacionales como internacionales, como ejemplo el Campeonato Mundial Sub-23 en Lituania, Alemania e Italia en los años 2012, 2008 y 2002 respectivamente. También ha estado presente en la regata de clasificatoria para Juegos Olímpicos en 2007 en Río de Janeiro, en la Copa del Mundo del 2012 en Múnich, Alemania, en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 2007 y Guadalajara en 2011, así como los Juegos Centroamericanos de Cartagena de Indias en 2006 y en San Salvador, en El Salvador, en 2002. Pablo, bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días y buenos días a todos los que nos acompañen. Le doy la más cordial bienvenida y me da de verdad muchísimo gusto saludarla a una querida amiga, compañera y también doctora. He sido su paciente, he tenido la fortuna de ser su paciente también, y toda una figura dentro del ámbito de este deporte a nivel nacional. Ella es Fabiola Núñez Zurita, médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en medicina de la actividad física y deportiva en la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Fabiola ingresó al remo en el año 2003 con el equipo representativo de la Universidad Nacional y ha sido campeona nacional en diferentes tripulaciones desde el año 2006 hasta 2019. Ha sido medallista de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010, cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, plata en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, sexto lugar en Panamericanos de Lima y actualmente ella es preseleccionada para la regata de clasificación olímpica latinoamericana rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en doble peso ligero. Fabiola, bienvenida. Me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días. Gracias, buenos días, Rodrigo. Igualmente un gusto, como siempre, saludarte. Teníamos una pequeña duda contigo. ¿Estás en Baja California? ¿Son 2 horas de diferencia o ya es Ahorita son una? una. Es una porque ustedes cambiaron de horario, nosotros cambiamos hasta este fin de semana que viene. Entonces, sí, aquí son las 9. Muy bien, pues bienvenida y esperamos que disfrutes mucho el estar con nosotros y tu participación en esta serie. Seguro que sí, muchas gracias. También le doy la más cordial bienvenida y saludo con muchísimo gusto a Juan Antonio Chávez Torres, profesor Juan Antonio, entrenador en jefe del equipo de remo de la UNAM, diplomado en fisiología para el alto rendimiento deportivo por la UNAM, también diplomado en experto universitario en entrenamiento deportivo por la UNED de Madrid en España, es entrenador certificado nivel 3 por la Federación Internacional de Remo y como entrenador ha participado en el desarrollo de varios atletas seleccionados nacionales a nivel juvenil, centroamericano, panamericano y mundial. Como atleta, el profesor Juan Antonio fue integrante del equipo nacional de remo de 1980 a 1991, con participación en ediciones de Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Campeonatos Mundiales. Juan Antonio Chávez Torres, bienvenido, buenos días. Gracias, Rodrigo. Buenos días, Pablito, Fabi, preciosa. Buenos días. Buenos días.
Y bueno, señores, pues ahora sí, y Fabi, les cedo el micrófono. Profesor Pablo, ¿cómo y cuándo llega esta disciplina a nuestra casa de estudios? ¿Cómo se da el inicio de esta actividad deportiva dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México? Bueno, pues aquí en México, como escuchamos ayer, ya el remo existió desde principios del siglo pasado y de hecho en la UNAM se empieza a remar en los años 50, pero solo era como equipo de remo. Entonces, cuando se crea la primer, digamos, Asociación Mexicana de Remo, el equipo de remo de la UNAM en el año de 1961 ya es de los integrantes para fundar esto, que después cuando se transforma en Federación Mexicana de Remo, pues ya eso fue a partir de 1967, pero la UNAM fue de los equipos fundadores, pero solo éramos equipo de remo. Entonces pasa que en esta cuestión administrativa, en el año de 1980, no, la Asociación de Remo se crea como tal, así ya por parte oficial de la UNAM, en 1978 es cuando por fin logra hacerse la primera Asociación de Remo, el 20 de febrero de 1978. Aquí es importante resaltar que a nosotros como UNAM se nos reconoció como entidad deportiva en la Asamblea Extraordinaria el 31 de octubre de 1965, ya como entidad. Entonces, posteriormente la CONADE nos exigió que tendríamos que protocolarizarnos todos los deportes en la UNAM. Esto fue un relajo jurídico administrativo con el abogado general, pero finalmente nosotros el 25 de agosto de 1998 logramos tener ya nuestra acta constitutiva. Entonces, ahorita en la imagen que tenemos, cuando se fundó la asociación oficialmente de la UNAM, ahí tenemos presente a María Fernanda de la Fuente, que 2 años después fue a Juegos Olímpicos, sus primeros Juegos Olímpicos como atleta de la UNAM. En esta parte jurídico-administrativa, pues es importante resaltar esta primera mesa directiva, que se compuso como presidente por el ingeniero Sergio Rivera, como secretario el doctor Rafael Chaires Briquer, como tesorero el médico cirujano dentista Rolando Bruneder. Y aunque ya venía fungiendo como entrenador, oficialmente fue el primer entrenador del equipo el profesor Arcadio Padilla. Entonces, esta fue la primera mesa directiva que existió en la UNAM. Posteriormente, ya cuando nos protocolarizamos durante la rectoría del doctor Guillermo Soberón, se alcanzó esta consolidación de la asociación. Actualmente, pues a partir del 2015 está vigente la mesa directiva presente, en la cual presido, con el profesor Juan Antonio Chávez como entrenador en jefe, el maestro Federico Hernández como nuestro secretario y como tesorero funge el licenciado Omar Urquieta. Entonces, si vemos, pues es un gran recorrido. Esta parte se conoce poco en lo que es la administración, pero los chicos solo entrenan. Nosotros somos los que nos encargamos de toda esta parte. La UNAM como tal, pues tenemos más disciplinas que muchos estados. Actualmente se practican 72 en la UNAM. Entonces creo que somos una institución, una entidad deportiva bastante fuerte. Profesor Pablo, si me lo permites, un breve, breve, breve paréntesis a colación de lo que acabas de mencionar y para subrayarlo, el hecho y hacer el contexto y la aclaración de cómo la Universidad Nacional Autónoma de México, para efectos de eventos como la Universiada Nacional, compite en un certamen como estos en su calidad como entidad académica.
Y para efectos de la Olimpiada Nacional o en cuestiones de deporte a nivel de federación, como la Federación Mexicana de Remo, esta acotación y este señalamiento que hiciste en el sentido de que la UNAM, así como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la CODEME, obtuvieron ese reconocimiento como entidades deportivas federadas, y es por ello que estas tres instituciones compiten en ese tipo de certámenes, ¿no? Y me Sí. llamó mucho la atención en la fotografía que pusieron de 1978, las playeras con el Puma del Triángulo, que precisamente en ese rectorado del doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien tristemente, desafortunadamente, hace unos pocos días falleció, justamente en su rectorado, y a partir de 1973-74, es cuando se da ese logotipo que hasta la fecha nos distingue y que creó Manuel Andrade, ¿no? Ahí cierro el paréntesis y creo que era pertinente hacer esa acotación, profesor Pablo. Sí, no, y la otra es que fuimos de los equipos, todavía no éramos asociación, fundadores de la Federación Mexicana de Remo en el contexto jurídico administrativo que se tiene ahora. Por si creen que somos un equipo nuevo, pues no. Lo que No. sí también es importante resaltar es que precisamente se competía con botes prestados y fue durante la gestión del doctor Guillermo Soberón que la UNAM adquirió sus primeros botes, botes de madera todavía. Actualmente ya son reliquias quien usa botes de madera, pero esa primer flota que llegó a México en el 82 fue por la gestión del doctor Guillermo Soberón y fueron los primeros botes en propiedad que tuvo la UNAM, que es uno de los requisitos que marca la federación para poder reconocerte como miembro, tener botes en propiedad. Y en una de las etapas del deporte universitario más fructíferas o llamadas doradas, ¿no? Que fue durante la gestión del ingeniero Alejandro Cadaval Torres, ¿no? Como director de actividades deportivas en aquel tiempo. Éramos el rival a vencer en todas las disciplinas. Seguimos siendo el rival a vencer, pero los resultados ya no se están teniendo, aparte por la preparación de los demás equipos. No, no, no hay que también demeritar su trabajo. Y continuando con el recorrido que tenemos en el deporte, en el Estatuto de la Federación Mexicana se incorpora en el año de 2007 todo lo concerniente a remo en máquina. Y en el 2013, aunque a nivel mundial ya se manejaba, incluso están los Juegos Paralímpicos, se incorporan también en los estatutos las disposiciones relativas al remo adaptado. Es importante reconocer esto porque somos una sola asociación, pero tenemos estas disciplinas. Y en el remo bajo techo, el remo en máquina, pues en el 2012, Juan Carlos Cabrera ha sido el único mexicano actualmente hasta hoy que ha ganado esta competencia. Su tiempo de 5:55 en Estados Unidos en el evento, pues es de primer nivel. Incluso al siguiente año que le bajó un segundo, no ganó, quedó en segundo lugar. Entonces, sí es muy importante y sobre todo la foto que sigue, Juan, la siguiente diapositiva, pues muy, muy representativa. ¿Qué mejor que con la biblioteca y la rectoría en la máquina, que es la que utilizamos para las competencias? Pabellón de Juan Mexicanismo. Carlos Cabrera, egresado de la Facultad de Ciencias De Políticas y Ciencias Políticas. Sociales de la UNAM, ¿no? Sí, entonces, esta modalidad de remo en máquina, pues también la tenemos como parte de nuestro entrenamiento, pero también tiene un nivel de competencia y de desarrollo de primer nivel, de primer nivel. Y como te decía antes de entrar, pues es que la preparación que llevan los remeros es muy completa, muy fuerte. Ahorita Fabi está preparándose, no puede remar aquí, pero se está preparando. O sea, los remeros, el atleta en general de cualquier deporte no puede parar. La contingencia nos limita mucho, pero tenemos que encontrar los medios para poder seguir. Entonces, pues esto es así a primer nivel, lo que tenemos como esta historia más vieja, en donde pues sí hemos tenido muchos problemas. La UNAM competía en botes prestados y sin embargo ahora ya tenemos botes propios. Nos falta únicamente tener los botes del año, porque aquí como en la Fórmula 1, cada año se van mejorando los detallitos, van cambiando los materiales. Ahora los portantes eran de aluminio, ya son de fibra de carbón. Entonces, esos detalles que te mejoran 5 o 6 segundos, en un nivel inicial no son significativos, pero en el nivel de Fabi, en el nivel de Juan Carlos, un bote de esa calidad
que son los que tiene la federación para sus seleccionados, nos pone a la par del mundo, nos pone a la par. Entonces, pues sí, esto fue, para Juan Carlos fue el 12 de febrero en Boston de 1912, del 2012, perdón, entonces nada más compitió contra 2,263 atletas. De hecho, lo importante de este evento es que también ganó como resultado paralelo la categoría de sub-23, porque todavía era sub-23. Y bueno, algo que ha logrado esto, pues es, tenemos nuestro 50% que nos corresponde a los entrenadores. Y en este caso, los entrenadores en jefe que hemos pasado por el equipo, la siguiente, Juan, ahí ya nos vieron, un poquito, pero bien, pues hemos sido estos. Arcadio Padilla, que aunque su reconocimiento oficial fue a partir de 1978, ya tenía unos años atrás. Aquí algo importante es que los cuatro entrenadores en jefe que hemos estado en el equipo, pues tenemos algo en común, que todos hemos sido miembros de la disciplina, hemos sido practicantes en diferentes niveles, pero todos hemos sido practicantes. Arcadio Padilla únicamente fue a 3 Juegos Olímpicos, nada más. Roma, México y Múnich, nada más. El profesor Juan nada más fue 11 años seleccionado nacional, compitiendo en Panamericanos, Centroamericanos, Campeonatos Mundiales. El profesor Gilberto y yo, pues sí, no tuvimos esos resultados destacados como atletas, aunque fuimos campeones nacionales en su momento y estuvimos compitiendo varios años. Yo participé durante 8 años. Pero nuestro desempeño ha sido en otro ámbito. Y, por ejemplo, el profesor Gilberto Fuentes, que estuvo del año del 83 al 97 como entrenador en jefe, pues ha estado como preparador físico en primera división con unos equipos tal vez desconocidos como los Pumas de la UNAM y el América, nada más por mencionar. Actualmente está con la Federación Mexicana de Fútbol en el desarrollo de las cualidades físicas para los árbitros, pero él sigue ahí presente. O sea, estamos hablando del preparador físico Gilberto Fuentes, que fue de los Pumas, ¿es correcto? Sí, es él. Él fue el segundo entrenador en jefe de la UNAM. Mira. Cuando él se fue precisamente al primer equipo, pues ya fue cuando asumí yo el cargo como entrenador en jefe, a partir del 97, y lo dejé hasta el 2010. A partir de esa fecha entró el profesor Juan Antonio, y somos los cuatro entrenadores en jefe que hemos estado, y todos fuimos parte del grupo de atletas del remo, con diferentes logros, pero todos muy apasionados por este deporte, que pues, es lo que nos ha mantenido hasta hoy aquí, y aquí estamos. También cabe mencionar pues, que no hemos estado solos, así como en su momento hemos asumido esa participación como entrenadores auxiliares, hemos tenido otros entrenadores auxiliares que han estado con nosotros. Ha estado el profesor Benito Castro, el licenciado Emanuel García, el geógrafo Raimundo Ríos, el último en estar con nosotros fue el maestro Pavel Estrada, que ahora está encargado del alto rendimiento en el estado de Yucatán. Entonces, es gente con la que hemos contado para estar en el trabajo y desarrollo de nuestros deportistas. Entonces, no hemos estado solos, pero estos han sido hasta hoy, con el profesor Juan Antonio, los entrenadores en jefe que ha tenido el equipo. Profesor Pablo, si me lo permite, podremos escuchar ahora el testimonio que ha tenido alguien como Fabiola en su paso como elemento representativo de esta disciplina dentro de la Universidad Nacional, y preguntarle a Fabiola, pues, cómo fue que le hizo una para estudiar una carrera como medicina, con todo lo que ello implica, y llegar a las alturas a las que has llegado, no solo en tu etapa como estudiante deportista, insisto, de una carrera como médico cirujano, combinándolo con esta disciplina de remo, que ya lo decía Pablo, requiere de una preparación constante y muy, muy fuerte. Ya en tu etapa ya como profesional de tu carrera como médico, y ahora pues estando en la antesala, te falta un pasito para poder estar en unos Juegos Olímpicos. Fabiola, platícanos un poco de tu experiencia y qué fue para ti el haber sido representativo de este deporte dentro de una institución como la UNAM.
Bueno, creo que mi caso sí es como un poquito fuera de lo habitual. Yo entré al deporte bastante más grande particularmente en el remo, ¿no? El remo afortunadamente es un deporte muy longevo, pero definitivamente mi ingreso tampoco fue como, no, yo no entré de juvenil ni nada. Yo empecé, ya estaba yo en cuarto año, estaba por terminar el cuarto año de la facultad cuando empecé a remar. Pesaba como 20 kilos más y no hacía nada de ejercicio. Así yo llegué con Juan Antonio el primer día, así de hola, ¿qué tal? Vengo a remar. Y me vio así como, ¿estás segura? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? Y fue como, ah, yo creo que no es una idea, ¿no? O sea, sí creo que al principio fue mucha persistencia para que fuera como, bueno, ándale, pues ya empieza a venir, ¿no? Mi primera semana fue espantosa, así fatal. Estuve a punto de no regresar porque la verdad es que de verdad de no hacer nada a empezar, o sea, anexarme a los entrenamientos con Pumas fue así una tortura total y absoluta. Pero bueno, era algo que llamó muchísimo mi atención. Yo no sé si tú has tenido la dicha de estar en Cuemanco, así es que Cuemanco es un lugar muy bonito y definitivamente el remo creo que tiene esa magia, que el hecho de poder como desconectarte de la ciudad y meterte en la naturaleza, estés donde estés practicándolo, ¿no? A mí al menos, por ejemplo, a nivel competitivo, ya en alto rendimiento me ha permitido conocer lugares preciosos y aún en Cuemanco, ¿no? Cuemanco mismo que está en la ciudad, parece que te sales por completo del caos de la ciudad por un rato y te conectas con la naturaleza súper bonita. Entonces, a mí es algo que en el remo me llamó mucho la atención. Evidentemente, uno no sale a remar el primer día que llega, tienes que pasar por un proceso, pues, de aprender todo el gesto motor, de preparación física previa. Entonces, pues, uno anhela, ¿no? Así el momento en el que te dejen salir al agua. Y creo que a mí eso fue lo que me enamoró mucho, ¿no? O sea, que cuando yo llegué estaban tanto Juan como Pablo entrenadores y aunque al principio estuvieron un poco renuentes a que yo entrara por todas las condiciones que ya te comenté, pues eventualmente creo que empecé a dar buenos resultados y pues todo estaba como acomodándose bien para que yo pudiera ir a entrenar. Cuando uno termina el cuarto año en la facultad, tenemos un semestre como de descanso justo antes de irnos al internado y fue como todo ese año que yo pude dedicarle por completo al remo, entonces me empecé a ir bastante bien. Creo que ahí fue mucho que sincronizamos, o sea, como que los tiempos se sincronizaron así mágicamente, porque evidentemente el internado y el servicio social son de los años más difíciles para la carrera de médico cirujano, entonces pues no era algo que yo pudiera postergar. Terminando ese año de, bueno, ese semestre como de descanso, yo paré el remo por completo durante estos 2 años que me fui. Me fui a hacer el internado a Cuernavaca, luego me fui a hacer el servicio social a Manzanillo. Pero en esos 2 años sí decidí que quería regresar a remar, que era algo que me había llenado mucho y que era algo que definitivamente quería intentar, ¿no? Que mis resultados pintaban para que yo pudiera tener un ingreso al alto rendimiento si realmente trabajaba duro. Entonces decidí que cuando acabara la carrera quería volver. Y probar, ¿no? Un año y ver si funcionaba y si llegaba a selección, pues seguirle dando duro y si no, pues ya dejarlo como un hobby más, ¿no? Estando en el servicio social, compré mi remo ergómetro y me lo llevé a Manzanillo, entonces pues allá como que empecé a remar un poquito más y empecé a entrenar. Igual volver fue muy difícil porque fue venir de nivel del mar, pues sí entrenaba un poco y andaba en bicis y así, pero ya regresar a los entrenamientos en forma fue difícil. Pero fue un año que, contra todo pronóstico, logré entrar a selección y pues ahí sigo, ¿no? En 2006, yo regresé en febrero de 2006, para enero de 2007 ya estaba entrando a selección y ya, básicamente así fue. Mucho fue como o sea, sí hay muchas cosas en cuestión de la evolución de un médico normal que yo fui postergando. Simplemente el hecho de entrar a mi especialidad, pues yo esperé 2 años, ¿no? Yo estuve trabajando 2 años como médico general para poder darme la oportunidad de remar. Ya una vez que estaba en el remo, decidí que yo inicialmente quería hacer pediatría, pero bueno, ya una vez que estuve tan metida en el deporte, pues cambié de opinión. Hice mi examen en 2007 para ingresar a la especialidad en 2008 y afortunadamente, pues en la Dirección de Medicina del Deporte tenía todo el apoyo de la directora que era en ese momento, la doctora Cristina Rodríguez, siempre fue como, pues, seguramente que no le hacía mucha gracia que yo tuviera horarios raros y bueno, pues hubo que ajustar muchas cosas, pero afortunadamente como yo entré a mi primer año de residencia, entré yo sola, entonces como que no había nadie con quien ponerme de acuerdo para los horarios más que conmigo y los maestros, ¿no? Entonces me ayudaron mucho en ese sentido, a ajustar horarios de clases, de rotaciones, y yo cumplía con todo.
ajustamos también horarios de entrenamiento. Cuando yo empecé a remar y estando en la especialidad, pues iba a las 5 de la mañana a remar. A Juan le tocaron más de varias sesiones en ese entonces. Cuando yo recién regresé a remar, en realidad es que yo creo que ese primer año como que sí dijeron, no, yo creo que pues no la vas a armar, ¿no? O sea, ya tenía yo 25 años, venía de haber dejado de entrenar 2 años. En ese entonces también estaba Ray Ríos, que bueno, ya lo mencionaron también. Él fue el que de pronto me puso el reto, ¿no? Como, bueno, pues mira, en verano nos vamos a Canadá, hay una competencia en Canadá cada año que es súper importante, ¿no? Entonces, pues, si quieres ir, yo te llevo. Pero vas de peso ligero, Reina, si quieres, si no, pues no vas, ¿no? Entonces, si te aplicas, pues ahí como que ya empezaron a ver que sí, como que estaba, pues, preocupándome por dar el peso, por cubrir todos los entrenamientos, y creo que fue ahí donde ya empecé a tener como mucho más respaldo y más apoyo por parte de los tres. Y eso hizo que, bueno, ya una vez estando en la especialidad, pues, respaldaran ese trabajo y que, bueno, Juan se diera la tarea, por ejemplo, de ir a las 5 a verme, que Pablo igual se viera pendiente, es como que... Pues creo que mucho fue en función de los resultados que iba dando, pues mucho por necedad, ¿no? Así por persistencia de decir, pues quiero llegar, ¿no? Persistencia y el haberte creado un hábito tanto para el estudio, para la práctica de tu especialidad, para persistir en la práctica de tu deporte. Y finalmente, aunque es un deporte individual o a veces de conjunto, cuando lo hacen de pareja, eso que lo que veíamos ayer, pues por lo que estoy escuchando, también le debes mucho entonces a Juan y a Pablo en el sentido de que se acoplaban a tus horarios, ¿no? Ya lo dijiste tú al principio, no fue algo normal, pero dadas las características, insisto, de la carrera que estudiaste y a la cual también has ejercido, vamos, ellos me imagino que no lo hubieran hecho tampoco si no vieran la madera que había en ti para destacar, ¿no? Adelante, profesor Juan. Yo quiero hacer una precisión. Yo no sé, espero que no, si Fabiola nos debe algo, pero sí te puedo decir que yo le debo mucho a Fabiola. Es un ejemplo de perseverancia, de resiliencia, de integridad que a mí me ha enseñado mucho. Y es que yo insisto, perdón que insista, Fabiola, como persona es a todo dar, es un gran ser humano, como médico puedo atestiguar que es una excelente doctora, y pues como en su faceta como atleta, pues caramba, no cualquiera está en la antesala de poder estar en unos Juegos Olímpicos, y ya vimos al principio parte de su currículum, pues ha puesto en alto el nombre no solo de la UNAM, sino también de este país, ¿no? Y mira, a nosotros también nos ha permitido aprender y madurar también como entrenadores, puesto que antes de ella, yo siempre decía, yo he estado con la Liga de los Estudiantes Universitarios, ¿no? Entonces, yo les decía, oigan, es la única carrera que no los deja hacer remeros es medicina. Pero ya con Fabi, y que se podía 5 de la mañana, 7 de la noche, ya vete a descansar, Fabi, y ella llegaba a las 5 con el profe Juan. Y posteriormente, pues me atreví incluso a comentarlo en la Gaceta UNAM, ¿no? Ya vi que la carrera de medicina no es impedimento para ser remero. Fabi me hizo transformar ese criterio, ese pensamiento. Como entrenador. Y pues muchas gracias, Fabi. Ya vimos que sí se puede. Ay, gracias a ustedes. No, oye, Fabi, dígame. Perdón, Fabi, sí quisiera insistir en saber tu opinión. ¿Para ti qué representó todo esto? El tener a personas como Juan, como Pablo, los compañeros de equipo que tuviste a lo largo de tu trayectoria dentro del equipo representativo de la UNAM. E insisto, el haber estado en una facultad como la de medicina, no se cansan de decirlo y creo que es cierto, la mejor facultad de medicina de este continente y una de las mejores del mundo. Y el haber estado portando este escudo que tenemos aquí en el pecho del Puma, ¿qué significó para ti todo eso? Híjole, creo que le dio un giro bien diferente a mi carrera, ¿no? Para empezar, porque me cambió por completo el rumbo de especialidad que tenía. En la parte de pertenencia de equipo, para mí siempre fue pues un orgullo, ¿no? El poder competir por Pumas, el ir a un certamen internacional y saber que pues no solo iba por México, sino que iba por mi universidad, siempre era un orgullo, ¿no? Y,
Y te cambia además hasta el tema de trabajo de equipo. O sea, yo te puedo contar que cuando fue el 2012 tuvimos un selectivo para el preolímpico, para el cual no califiqué, para ir en el single peso abierto, ¿no? Y cuando a mí me ganaron en ese selectivo, a mí pues sí se me quebró el corazón, porque era como que yo era la favorita, ¿no? Todo el mundo me hacía para ir al single para Londres, y cuando eso no pasó, o sea, eran dos de tres carreras, ¿no? Y el segundo día que no califiqué, yo me acuerdo perfecto que yo entré al hangar y me senté en un ergo a llorar. No sabes lo bonito que sentí, de que todo el equipo llegó y me abrazó, ¿no? En ese momento fue como, claro, es que que siempre hubo gente importante hacia mi lado, como Juan, como Pablo, como Rayo, como esos entrenadores que ajustaban todo para que yo pudiera estar, la misma doctora Cristina, todos los médicos que trabajaban en la dirección. O sea, creo que en parte, como te lo decía, ¿no? Creo que sí veían que yo le ponía muchas ganas y mucha intensidad a esto, porque es algo que en verdad me gusta, pero creo que de verdad sí es algo con lo que estoy agradecida con la vida, que puso a las personas correctas en mi camino y que pudieron estar ahí apoyándome, y que todo de alguna manera se pudo acomodar para que yo pudiera estar donde estoy ahorita. Entonces, sí es algo que a nivel estudiantil te pone un reto bien diferente, pero lo hace mucho más interesante, ¿no? Y lo hace mucho más divertido. Yo creo que ninguna de las dos cosas aisladas te puede dar tantas satisfacciones como el saber conjuntar las dos. El reto de poder decir, sí tengo que completar mi carrera, sí tengo que hacer mi especialidad, tengo que cumplir con todas mis rotaciones, con mis trabajos, mis tareas, pero tengo que entrenar y tengo que dar un resultado. O sea, como que eso te forja carácter, te genera una serie de valores que no de cualquier forma las obtienes, ¿no? Entonces, creo que es una recomendación para todos los estudiantes, ¿no? El remo, pues obviamente será el ejercicio bueno, el deporte que yo siempre recomendaré, porque es, además de ser muy completo, es precioso, pero en general creo que cualquier estudiante que quiera hacer como una actividad extracurricular que de verdad le genere, además de evidentemente salud, que le genere una cantidad de satisfacciones y de valores diferentes, el hacer deporte a nivel universitario definitivamente es la mejor opción. Y ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, y esto lo digo en el sentido de los amigos que siguen esta transmisión a través de este canal de Deporte UNAM. Recuérdenme, por favor, el año, pero Fabiola obtuvo el máximo galardón y reconocimiento que la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga a sus estudiantes deportivas, a sus estudiantes atletas deportivos, con el otorgamiento del Premio Universitario del Deporte. ¿En qué año fue? 2010. En el centenario. En el centenario de la Universidad Nacional, precisamente. Y ahorita que mencionabas esto, Fabi, de el combinar ya tu faceta como doctora con la preparación que tuviste ya dentro de la especialidad, pues yo recuerdo muy bien, porque coincidimos, por ejemplo, en Cuernavaca, en aquel regional clasificatorio para Universidad Nacional, en donde eras la doctora del equipo femenil de fútbol soccer. Entonces, tu disciplina ha sido y será el remo, pero parte de tu preparación profesional fue dentro de la Dirección de Medicina del Deporte y concretamente con el fútbol femenil. Esa experiencia yo creo que también te marcó, ¿no? Con las chicas de soccer. Claro, el haber estado con ellas como médico de equipo durante mi tercer año de la especialidad, pues obviamente te hace meterte en otro deporte, ¿no? Que además, pues, obviamente el soccer es un deporte muy conocido, pero bueno, te hace darle un enfoque bien distinto. El involucrarte con las chicas de esa forma es muy bonito. Entonces, siempre ser médico de equipo tiene su encanto. Y estar con ellas, que además, bueno, son un equipo que ha tenido grandiosos resultados también. Creo que siempre, también es algo que a mí me contagiaba de mucha energía. Y era como de esas cosas que cuando uno está en una competencia y no sabe de dónde agarrar pilas, pues también de ellas me jalaba, ¿no? Era como, tengo a mis niños de soccer y también atrás, ¿no? O sea, como que sí son de esas experiencias que te llenan muchísimo y que te generan también mucha satisfacción. ¿Con ellas te tocó ser campeonas del 2009, de la universidad del 2009? ¿Eras la médico del equipo? Sí. Yo era la médico, pero yo no estuve allí porque yo estaba en Italia compitiendo. Ese año particularmente fue Chihuahua, ¿no? Me parece. Y el 2009 sí, fue en Morelos. Fui al regional, pero ese fue el regional, ¿no? No, en 2009 el equipo de Yair fue campeón en 2009 en Cuernavaca, y después no, fue el regional. Yo estuve con ellas en 2010.
Ah, ok. Sí. Esa No, era mi duda. 2009, 2009, yo no era médico con ellas todavía, yo estuve todo el 2010. 2009 Ok. estaba, si mal no recuerdo, Pedro. Doctor Pedro. Sí, Estamos el doctor entrando Pedro Iramuri. en esta parte conflictiva de cerca del final de esta emisión y no quisiera que se quedara en el tintero algo de lo que había preparado Juan Antonio sobre su exposición. Si pudieras ser un poco breve, Juan, para poder llegar al cierre de esta emisión y poder despedirnos con este mensaje en positivo a propósito de la pandemia. Y en donde, pues, sí, aprovechar que tenemos a una doctora entre nosotros para que por ahí, desde el punto de vista médico, nos llegue a dar incluso algún tip. Adelante, profesor Juan. Tu micrófono, Juan. Ahora sí. Básicamente preparé algo sobre la técnica y la fisiología. Esto es los efectos benéficos que tiene el deporte en general y el deporte de remo. Sí se ve la presentación, perdón. Técnica de remo, Sí, ¿va? sí. Que tiene el deporte de remo en el organismo. Y pues, a mí me gustaría primero hacer una pequeña descripción de lo que es el remo. Es una disciplina deportiva que consiste en propulsar una embarcación sobre el agua en base a la fuerza muscular de uno o varios remeros. Como decía el profesor Pablo ayer, el remo tiene botes de una persona hasta 8 personas con timonel. Cada uno de ellos lleva uno o dos remos, que puede ser remo largo, remo corto. En este ejemplo vemos un bote de 4 remeros con remos cortos. El remo funciona, como se también se dijo ayer, como una palanca simple de segundo grado. Los deportistas van sentados en un carro que se desliza para poder utilizar la fuerza de las piernas y el bote camina hacia la espalda de los deportistas. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el remo como una palanca de segundo grado, donde la resistencia es el bote, el punto de apoyo, la pala en el agua, y la potencia la ejerce el deportista hacia el empujar hacia atrás. Y existen varias modalidades del remo. Banco fijo, que es una especialidad que se rema mucho en España. El coastal row, que es una especialidad en remo que se hace en el mar, que es la imagen de la derecha, que ahora está muy en boga, es muy, muy emocionante y es un deporte sumamente extremo. El remo paralímpico, que hay 3 especialidades, dependiendo el tipo de lesión que tenga el deportista. Y el indoor o remo bajo techo, que ya el profe Pablo decía de Juan Carlos, que había sido campeón del mundo y segundo lugar en 2 años consecutivos en una competencia que se organiza en Boston, que es como considerado el campeonato del mundo de esta especialidad. Las modalidades y la modalidad olímpica, que es la que practicamos en la UNAM, además de utilizar el indoor para nuestro entrenamiento. Entonces aquí hay un pequeño resumen. En el remo olímpico, las competencias, la distancia oficial es a 2.000 metros, lo que lo hace un deporte de mucha resistencia. Pero también hay otras distancias, dependiendo algunas cosas, como una competencia de velocidad que le denominamos Dash, que es a 500 metros. Los veteranos, que son los mayores a 28 años, compiten a 1.000 metros. Hay heats de larga distancia que normalmente se hacen en ríos y son competencias que se hacen en pretemporada para mejorar la resistencia. Hay deportistas de peso ligero, que es como el caso de Fabi, su bote tiene que promediar 57 kilos y ella puede tener un peso máximo de 59. Existe el remo masculino y femenino desde hace muchos años, aunque el remo femenino se integró a Juegos Olímpicos recién en 1976, si la memoria no me falla, remo largo, remo corto y distintos tipos de botes que podemos ver aquí a la extrema izquierda un remero, dos con remos cortos, cuatro,
y hasta la extrema derecha, remos largos con un solo remo, remo largo. La técnica es un deporte cíclico, es un movimiento que se repite muchas veces y tiene dos fases principales, la del barrido, donde se utilizan las piernas para empujar primero, los músculos extensores del tronco y al final los hombros y los brazos. Y una recuperación que sirve para dejar que el bote deslice y recuperar la remada. ¿Cómo voy de tiempo, Rodrigo? Tenemos todavía 10 minutos, si puedes ir con cerrando esa parte para que nos dé tiempo de la despedida de los tres, por favor. Pero todavía puedes. Bueno, y además del trabajo físico, también en la parte técnica se ve el trabajo del remo, que tiene un trabajo de cuatro fases. Una entrada al agua, la parte de apoyo, que es donde el bote se acelera, donde se ejerce fuerza para acelerar el bote, una extracción y una fase donde el remo va en el aire para volver a preparar la remada. Es un deporte, un gesto motor cíclico que se repite muchas veces, pero de un alto grado de coordinación. Es un deporte que combina la fuerza y la resistencia en un grado máximo. Es el deporte que logra las mayores adaptaciones al esfuerzo de resistencia en la actualidad. Entonces aquí vemos la resistencia, es esa capacidad que nos permite resistir un esfuerzo con un alto, con el mayor tiempo posible o con la mayor intensidad posible. Y la fuerza es la capacidad física que nos permite vencer resistencias. En este caso, la resistencia está dada por el bote que hay que mover desplazando el agua. Definiciones ahí de lo que es la fuerza-resistencia. Y bueno, como todos sabemos, la respiración en los deportes pues es muy importante, la respiración, y más en los de tipo aeróbico. El aire entra a los pulmones, pasa la sangre, recoge el oxígeno y lo lleva a todos los músculos para ser utilizado. Entonces, y luego regresa la sangre con CO2 al corazón, que es bombeada a los pulmones, se elimina el CO2 y se vuelve a obtener oxígeno. En remo esto es importantísimo, entonces nuestro entrenamiento para la gente interesada se basa en entrenamiento de intervalos, que fortalece el corazón, aumenta su volumen de eyección de sangre, y el entrenamiento de larga distancia en estado estable, que mejora la capacidad de los músculos para poder producir energía y un trabajo de mucho más duración. Es un deporte muy completo, profesor. O sea, el músculo esquelético, ya lo decías, para la cuestión de la oxigenación en el cuerpo, sin duda, personas muy sanas quienes practican esta disciplina deportiva. Ahora sí estamos llegando a la parte final de esta emisión, y por ahí el profesor Pablo quería compartirnos rápidamente el mapa de dónde se encuentra la pista olímpica Virgilio Uribe de Cuemanco, que es la sede, como de muchos, dentro de muchos otros equipos de este que practican este deporte, es la sede de y la casa de los Pumas también en esta disciplina deportiva, profesor Pablo. Sí, lo mencionábamos ayer. La ubicación de la pista olímpica de remo y canotaje, que son los dos deportes prioritarios, digo, la pista está hecha especialmente para ellos. Claro. Un espejo de agua de 2 kilómetros de largo por 125 de ancho, entonces creo que no se encuentran fácilmente esas condiciones, que se encuentra en el oriente de la ciudad, pertenece a la alcaldía de Xochimilco. En un momento veremos la ubicación del mapa, en donde las referencias son que, estando sobre el periférico en la parada Cuemanco, pues hacia el oriente tenemos la estación del metro oriente del periférico, la línea 12, la línea dorada, que está a 2 kilómetros, y hacia el poniente tenemos la glorieta de Vaqueritos, tenemos
Hay un mercado también de flores, ¿no? Por ahí. En el lado oriente, el mercado de flores es el nuevo mercado de flores, que fue el área que abrieron parte del parque ecológico. Una parte es el mercado de flores de Cuemanco. Y pues estamos en el lado poniente, a 12 kilómetros de la universitaria. Horarios, y yo sé que ahorita en esta cuestión de la pandemia quizás no ha habido los entrenamientos como comúnmente se venían haciendo, pero si quieres compartirnos rápidamente, Pablo, de horarios, días, en fin. Claro. El equipo entrena de lunes a viernes en dos horarios, que es matutino de 8 a 12, de 8 de la mañana a 12 del día, marcando la diferencia de categorías. Y por la tarde, de lunes a viernes, es de 4 a 7, cuando el tiempo nos lo permite, es la cuestión de luz, a veces prolongamos un poco más el entrenamiento, de lunes a viernes. Sábado y domingo también tenemos entrenamiento, que es de 8 a 12. Esa adecuación en cuanto a si trabajamos los 7 días o 6 días, se va dando durante la fase del año, que vamos, la etapa que vamos cubriendo, el nivel de competencias que tenemos. O si estamos en la etapa general, pues sí podemos tener un domingo, un sábado de descanso. Pablo, yo te quiero agradecer tu participación tanto ayer como hoy en esta serie de programas que dedicamos a la disciplina de remo. ¿Algún mensaje final, por favor, profesor Pablo? Pues que ya vamos a reincorporarnos. Esta nueva situación nos obliga a todos a tener mucha precaución, pero tengamos el ánimo y el cuidado para reintegrarnos, y pues ya estaremos próximamente empezando con la actividad de activación física en el gimnasio, en el terreno que tenemos, para cuidar esto de la sana distancia, y pues espero que ya iniciemos con el equipo. Y cuídense todos, cuídense mucho. Profesor Juan Antonio Chávez Torres, también, al igual que con Pablo, agradecerte tu participación tanto ayer como hoy. Aprendimos mucho de esta disciplina deportiva, y de igual manera, algún mensaje final de despedida, profesor. Anímense a remar. La verdad, van a obtener una experiencia, van a aprender un deporte sumamente placentero, sumamente exigente. Y van a encontrar grandes compañeros en el equipo de remo de la UNAM, gente con intereses de superación y excelentes personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Juan Antonio Chávez. Y bueno, pues Fabiola Núñez Zurita, insisto, un gusto poderte ver nuevamente. Me imagino que en estos momentos que te estás preparando para obtener un boleto para Juegos Olímpicos del próximo año, tu faceta como médico está en un momento en stand-by, pero estamos viviendo una situación muy complicada, muy triste, muy difícil en medio de esta pandemia. Desde tu punto de vista médico, ¿qué nos puedes decir al respecto, Fabi? Pues creo que en la parte de la pandemia y lo que comentas, cada vez que me lo preguntan, se los repito, actívense, hagan ejercicio, es de las mejores formas que tenemos para cuidar de nuestra salud física y mental en estos momentos, para evitar complicaciones si es que llegamos a enfermarnos, y definitivamente la gente que está encerrada, ejercitarse en casa es una excelente opción para mantenerse cuerdos y no ni perder salud, ni salud física ni salud mental. Remen, eventualmente cuando se pueda, de verdad, remar es uno de los deportes más completos que podemos tener a nivel de adaptaciones, a nivel de uso de grupos musculares, y la parte de la naturaleza es padrísima. Entonces, eso, ejercítense y cuiden su salud. Es la mejor forma que podemos tener para prevenir enfermedades de todo tipo. Y por supuesto que coincides con esto de la sana distancia, del uso del cubrebocas, del lavado de manos, todo esto, ¿verdad? Claro está, sí, por supuesto, todas esas medidas que nos han repetido hasta el cansancio, hay que seguirlas, ¿no? Hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia, o sea, en todos lados, aquí también estamos pues cuidándonos bastante, entonces seguir con eso porque esto va a tardar. Y rápidamente, antes de despedirnos, Fabiola, ¿cuándo son tus fechas importantes para saber si vas a estar en Juegos Olímpicos o no? Primero tengo que cubrir un selectivo a finales de noviembre, en un mes, específicamente en un mes voy a estar ya de regreso allá en Cuemanco. Tenemos el selectivo nuevamente para quedar como el bote seleccionado para ir al preolímpico.
El preolímpico está calendarizado para finales de enero en Río, si todo sale bien. En Río de Janeiro. Y bueno, pues en Río de Janeiro, ajá, a finales de enero, el último fin de enero, y ya, si todo sale bien ahí, pues Tokio. Ese si todo sale bien ahí es quedar en primer lugar. Por fin es así, o sea, por las nuevas reglas que han puesto, nuestra mejor perspectiva es ganar el selectivo en calificación, o sea, en la clasificación de Río. Podemos quedar dentro de los primeros tres lugares, pero el tema es que solo hay una plaza por país, máximo dos. Entonces, digamos que nuestra tirada es ganar. No tenemos muchas opciones, porque si no, pues ponemos en riesgo que quizás estemos dentro de las tres plazas que hay para los dobles ligeros, pero que compitamos con el resto de los botes de México. Entonces, pues para asegurar la plaza tenemos que ganar. Pues yo creo que no tenemos duda de que en enero estarás en Río de Janeiro en ese preolímpico, y desde este momento, desde este mes de octubre, te mandamos todas las mejores vibras para que puedas hacer realidad este sueño de estar presente en unos Juegos Olímpicos en Tokio el próximo año. Te quiero agradecer muchísimo el haber aceptado participar con nosotros este día. Sabemos de tu pasión por el deporte, de tu pasión por la medicina y de tu pasión por la UNAM y por México. Gracias, Fabiola. Gracias a ustedes por invitarme y por escuchar. Soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención y los invito para que la próxima semana nos acompañe en esta serie de programas los lunes a las 19:07 p.m. en Aprende un Deporte y los martes en punto de las 10:00 a.m. en Historia y Anécdotas del Deporte en la UNAM. Juan Antonio, Pablo y Fabiola, muchísimas gracias, buenos días y a cuidarse, a seguirse cuidando. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Pablo, un abrazo. Un placer. Y gracias a usted, gracias, que nos siguió a través de esta transmisión. Muchas gracias por su compañía.